Hola gente, me presento, soy Irónico y hoy día voy a grabar mi primer vlog. Trata sobre la calistenia, no solo más que nada, y también hacer un tutorial que puede servirle a muchos sobre un dinámico que ya no es tan difícil como antes. Es el 540. También podrían quedarse hasta el final, darle like y suscribirse si es que lo desean. Voy a tratar de grabar harto y ser muy activo, así que aquí comienza todo y bienvenidos a mi canal. Bueno, gente, partir por decirles que nos ubicamos en la ciudad de Osorno, nos vamos a dirigir hacia la barra de Ragüe Alto. Podría decirse que está por la calle de Real. Si toman la 1D, si son de Osorno, toman la 1D o la 3, o la 3, en este caso la 3, sola, sin ni una letra más. Deben ser capaces de llegar a este parque que está ubicado en la calle de Real, subiendo esta cuesta. Y sí, estoy subiendo esta cuesta, oh, qué weá más incómoda, hermano, pero allá vamos. Gente, decirles que ya calenté, se me había quedado el magnesio en la casa. Tuve que volver corriendo y de nuevo estoy subiendo esta cuesta. Aquí vamos llegando al parquecito. Ya veo un integrante del team que se los presentaré en un ratito más si es que venimos todos. Y si no, igual lo voy a presentar. Y el primero está ahí. Tonera LC. Pueden decirle Toño, ¿no? Bueno, gente, ya una vez llegado a la barra, que es esta. Esta es la barra de Ragüe ubicada en Real. Tenemos a la primera persona que llegó aquí, Toño, Antonio, Tonera LC, le voy a dejar su Instagram abajo. Es parte del team de Legión Colosal, que faltan dos integrantes más que van a llegar en breve, así que nosotros vamos a calentar mientras y no se despeguen. Bueno, gente, ya llegaron dos personas más al parque. Lo presento Nicolás Morales y Chuy, Sebastián. Perteneciente también a la Legión Colosal. Tercer integrante. Se me notan cansado, estuve ahí haciendo unas tomas y esto se va a mostrar al final del video, así que no desesperen. La última persona que esperábamos el día de hoy, integrante también de Legión Colosal, Nick LC. Le voy a dejar el Instagram de todos los participantes del equipo abajo en la descripción del video. Y ahora, ven, atraco parlante. Y ahora va a comenzar seguramente el tutorial de cómo sacar un 540. Puta weón, hay demasiado weón. ¿Me voy arriba, decís tú? Sí, está bueno, weón. El giro no se hace en el piso, weón. Chubi, Chubi LC. LCD. Terrible drogado. Dale, Chubi. Eso, fuerte, Chubi. Pégale un front, pega un front, pega un front después. Pega un frucho. Quédate ahí. Bien. Cuidado. Ya se puso eso ya. A lesionarse, mierda, dale. Hermano, dale, weón, otra. Mirando la barra cuando le dé la espalda, weón. Las piernas. Bien. Sí, vos. Helmut, se llama Helmut, ha estado detrás de la cámara todo el rato, está cagado de miedo. Eso. ¿Quién nunca se agarra, weón? Ya, gente, ahora vamos a empezar a grabar el tutorial del 540 en la barra. Ahora graba acá. Y aquí tenemos el sujeto que va a intentar todas las progresiones que yo voy a ir enseñando. Estoy seguro que va a sacar. Vamos, weón.
primera parte va a ser practicar el balanceo, obviamente. Y muy importante siempre para tirarse atrás, como lo voy a mostrar ahora. Ya, ahora lo que consiste el balanceo es mantener un buen pateo en el 540. Puedes patear hacia atrás o balancearte dos veces. Cualquiera de estas formas que tiene. ¿Qué pasa, tío? Pateo o balancearte dos veces. Ya, ahora voy a proceder a enseñarles el pateo que sigue, que sería como manejar tus piernas como tronco, no sé si se explica, como un baile. Más de cerca podría ser. También lo importante sería que la pierna, al pasar la barra, es la pierna que queda atrás, al pasar la barra, adelante todo tu cuerpo, en este sentido. Eso te puede ayudar mucho a conseguir un buen giro, la parte de abajo, porque la parte de arriba se la voy a explicar a continuación. El siguiente paso va a ser dominar la parte de arriba del 540, que sería... Más que nada, y lo más clásico que te dice la gente, cuando vas a girar, mirar la barra de vuelta y el toque. Sería esto. Si dominas esa parte del giro mirando la barra, tu cuerpo va a saber dónde tiene que llegar. Porque si lo haces sin mirar la barra, lo que te puede pasar va a ser que siempre vas a tener este fallo. Vas a quedar así. A ver. Podría ser algo así. Eso está pésimo. Y solamente pasa porque no miras abajo. Lo que podría seguir sería ya empezar a agarrarse. El giro más que nada consiste en dos partes. Tú te balanceas, vas a hacer un 180. Por eso esta parte es importante. Porque el 180 normalmente se hace de esta forma. Y eso no te va a ayudar en un 540. Por eso la patada es importante y mirar la barra en el primer toque para después darte vuelta, como hacer un 360. Sería eso. Ya, ahora voy a enseñar dos errores comunes que comete la gente y una técnica personal que me ayuda demasiado a mí. Primer error, que cuando van a hacer un 540 no hacen como dos pasos controlados, sino como que giran de una. Entonces se pierden muy rápido en el giro. Mira, yo no me pierdo, así que no se los puedo decir. Pero el intento que puse recién de mi compañero del grupo se demuestra que él intentó girar de una y no siguió los dos pasos. Siguiente. Lo otro es que abren sus brazos antes de llegar a la barra. Si no miran la barra y ya como que abren los brazos. Por eso nunca llegan al giro completo. Tienes que controlar esas dos cosas. El impulso es muy importante también, como lo expliqué de primera, para que tu cuerpo se pueda elevar de la barra y logres llegar a mirarla. No importa si tu giro es muy lento, después se puede ir limpiando. La técnica personal que les puedo enseñar ahora sería cómo caer un 540 balanceado. ¿Qué sería esto? Consiste en que tu pierna que está acá, ya obviamente más avanzado, tu pierna que está acá va a tratar de llegar a una punta, como estirarse completamente, como cuando te balanceas, es lo mismo, de esta forma. De esa forma tú puedes caer un truco continuado y pasar a tirar un ginger o un 360 o una gigantesca, un torero, un spin, lo que tú desees se puede hacer posible si tienes una buena técnica el 540 y un buen balanceo. Aquí el compañero va a tratar de mostrarle la técnica del 540 como la hace él y es demasiado parecida también a la que ocupo yo. Esa ejecución está perfecta. Y todo eso fueron mis consejos y lo que yo he aprendido para sacar el 540. También cabe destacar que esto se hace mucho más fácil gracias al 360, que
a esta altura, si estás aprendiendo el 540, debería hacerte más fácil, porque el 180 después pasa un giro completo. Y de todas formas, si no tienes el 360, no te pierdas mis siguientes videos, dale like, suscríbete y bienvenido a mi canal. Muchas gracias por todo y los dejo con un video.